Pues bueno, bienvenido a casi a tu casa, porque ya son unos días que tienes aquí y te han conquistado los regios, ¿verdad, Josh? Sí, así es. La verdad es que llevo aquí ya una semana casi. La he pasado súper bien, el calor me ha sentado súper bien también, la comida muy rica, pero sobre todo la gente me ha recibido súper bien. Hace unos días tuve una firma de boletos ahí en el Foro Didi, donde va a ser mi segunda fecha del tour. Y nada, el ver a la gente que aprecia mi música, que conecta con mi música y que estén tan cerca de mí, por fin, se siente muy bonito porque, pues bueno, venimos de una pandemia, no había podido convivir tanto con mis fans, no había podido tampoco salir de la Ciudad de México para estar cerca de la gente, y el hecho de venir a una ciudad como es Monterrey, que me ha regalado momentos muy bonitos a lo largo de mi carrera, el haber estado tan lejos tanto tiempo, pues se siente raro, y por fin poderlos tener de regreso me pone muy feliz. Entonces, pues han sido días muy bonitos y nada, estoy listo para el 30 de abril. Extrañabas esos abrazos y esas muestras de cariño, ¿verdad? Sí, claro, todo, desde las cartas que me dan, el hecho de que me cuenten cómo es que conocieron mi música, que también hay casos de que se hacen amigos justo en la misma firma, gente que hace una amistad en convivencias que he hecho con ellos, es padre. La verdad es que siempre me llena, me carga de energía convivir con la gente que me quiere. Y además has tenido como que en esta ciudad, como yo sé, va a ser tu segundo concierto de tu gira, pero también estuviste en Val Norte, donde miles de personas también estuvieron atentos a ti. Sí, pues estuvo increíble el que me hayan invitado, que también he tenido la oportunidad de estar ahí compartiendo en diferentes medios, pues es algo increíble. Y nada, ojalá que el próximo año me inviten y pueda estar en un escenario grande como lo es el Pal Norte. Oye, ¿qué es lo que más viene? O sea, está empezando ahorita la música, se hacen parte de tu gira, pero ¿qué sorpresas vienen para todas sus fans? Pues voy a seguir compartiendo música, constantemente entro al estudio a crear nuevas canciones, entonces muy pronto también van a escuchar, supongo, un álbum más completo. Acabo de sacar un EP, pero también mi mente está en hacer un álbum completo con más canciones, tal vez 13 temas, y nada, seguir haciendo una gira, volver a Monterrey en algún momento en un venue tal vez más grande. Nada, la verdad es que siempre que me pasan estas cosas solamente me hacen querer llevarlo al siguiente nivel, cada vez más, seguir creciendo, y ahorita es el Foro Didi, pero pues no sé, en algún momento me encantaría estar en la Arena Monterrey. ¿No extrañas a lo mejor el estar en grandes plataformas o en grandes conciertos como lo estabas anteriormente con Saga 9? Sí, pero disfruto cada paso, aunque sean 3 personas, que sean 10,000, siempre conectar con el público es algo bonito, y cada oportunidad que me den la voy a aprovechar y la voy a disfrutar mucho. Se han atrevido a tanto, porque ha habido los detalles de que hasta la habitación llevan un regalo, sí, en el aeropuerto llevan mariachi, no sé, algo que se te haya quedado a ti. Pues justamente cuando dices el mariachi me recordó una vez que cumplí años y estaba fuera, estaba yo de promoción, estaba creo que en Guadalajara o aquí en Monterrey, de hecho no recuerdo bien, pero me llevaron mariachis y me cantaron las mañanitas allá al hotel, y pues son gestos muy bonitos que me da la gente que me sigue. Ahorita, ¿cómo definirías con una frase, ahora sí como que, Josh Canela como artista, como individual, cómo lo definirías? Pues yo, Josh Canela, me podría definir como alguien apasionado, alguien que le gusta crecer, que le gusta aprender, seguir aprendiendo de todo lo que me rodea y la gente que me rodea. Y pues que los sueños se pueden hacer realidad si trabajas día con día para conseguirlo. ¿Qué piensas de los, ahora sí, que los, como tú dices, siempre vas pensando en el futuro, no te quedas estancado, vamos a pensar y pensar, y hay personas que se quedan en el pasado, a pesar de que ya están en cosas con individual? ¿A qué me refiero? Ves que hace poquito salió una entrevista con Ale Navarro que dijo que tú dices que usaste, que se separó, de novio. Pues ya pasó, ¿para qué hablas de eso? Pues no había visto esa nota, pero no sé, yo me quedo con lo mejor, me quedo con lo bonito que aprendí en el pasado, y pues sí, como siempre digo, siempre a mí me gusta seguir creciendo, seguir viendo por lo que sigue, me encanta cada,
cada oportunidad que me han dado para seguir compartiendo mi música. Y nada, ahorita estoy aquí en Monterrey y me encantaría seguir viniendo y cada vez, como te digo, estar en escenarios cada vez más grandes y seguir creciendo como artista, que es lo más importante. Yo me enfoco mucho justo en mi trabajo y en siempre hacerlo cada vez mejor, y eso es lo que me importa en realidad. Eres de los que todavía antañas de que quieres tener un físico. Sí, estaría increíble. Que quieras o no, ahí plasmamos, tanto en la fotografía se ven plasmadas las letras. Eres todavía de la vieja escuela, como lo podemos decir. Sí, la verdad es que un sueño para mí sería justamente tener un disco, un álbum en mis manos y que también que le vaya bien, ¿sabes? Que la gente conecte con él y que pasen los años y que alguien pueda recordar así de, uy, un disco que a mí me encantaba era el de Jos Canela, ¿sabes? Y que lo tengan en la mano y que lo puedan regalar, es algo que me encantaría hacer y que, pues sí, que haga historia mi trabajo. Van a ser uno, van a ser dos, tres y los ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Cuál es el lugar? Ahora sí que las plataformas digitales nos llevan a diferentes partes del mundo. ¿Hasta dónde ha llegado tu música que dices, ay, me llegó el reporte y estoy haciendo hasta este país? Wow, pues sí, hay justamente en Spotify hay una plataforma que se llama Spotify for Artists, donde justamente te sacan todos esos números y lugares donde se escucha tu música. Y me saca de una, hay una persona, hay un oyente que está en Egipto, no sé cómo llegó ahí, pero me saca de onda, o sea, que pues, pueda llegar una canción mía a escucharse hasta allá, está muy raro eso. Me gustaría saber quién es esa persona. Estaría muy loco, o sea, digo, si mi música me lleva para allá, yo contento. Y a todos lados te van a llevar, dinos tus redes sociales para que estén al pendiente de por dónde vas a andar, qué vas a hacer. Sí, pues en Instagram estoy como @joscanela, en Twitter @josdice, Facebook @joscanela, YouTube @joscanela. Y además que nos digas que todavía hay boletos, así que para que vayan a exacto, verte. Sí, que aún hay boletos, va a estar increíble, es la segunda fecha del Canela Wow Tour, este 30 de abril, creo que es Día del Niño, entonces está cool. Si no tienen un plan y quieren escuchar buena música, los invito a que vayan este 30 de abril al Foro Didi, porque va a estar buenísimo y pues mi música ojalá que los haga pasar un buen rato.